Bardichev, Husa Yogin Oleinu, Vizel Shoine. Skula Gedoyla Lahatzlocha, Sheyemru Anoshim Noshim Vitaf Bakoshazu, Vachol Motoy Shabbos Koidesh Koidem Havdola, Sholosh Peomim, Ubatuachani, Sheyatzlichu Bevadai, Emirze Hashem. Gott von Avraham, von Yitzchak und von Yaakov. Gott von Avraham, von Yitzchak und von Yaakov. Bahi dein Volk Yisroel, von allem Besen in deinem Leib. Als der Liebe Shabbos Kodesh geht aweg. Bahid ein Volk Yisroel, von allem Besen in deinem Leib, als der Liebe Shabbos Kodesh geht aweg. Riboinoi shel oilom,
du bist, doch hanoi sein, la yuhev koyach, gib deine liebe Kinderlach. Koyach dir zu leuben und dir zu dienen, weiter gehen nie. Deine liebe indische Kinderlach, koyach dir zu leuben. Zu Chesed und zu Mazel und zu Berocho und zu Atzlocho und zu Gesund und zu Oysher Vechovoi. Du die Woche soll uns kommen zu Chesed und zu Mazel und zu Berocho und zu Atzlocho. Yeah.
יהיו לרצון מדרפי ביום לביא לפניך, אדוני סולי וגואלי. יהיו לרצון ירי לפנינו לביא לפניך, אדוני סולי וגואלי. יהיו לרצון מדרפי ביום לביא לפניך, אדוני סולי וגואלי. יהיו לרצון מדרפי ביום לביא לפניך, אדוני סולי וגואלי. Siempre, siempre, toda tu vida, cuando tú vayas a ministrar a un endemoniado. Cuando tú vayas a hablar de un tema donde tú tienes que pronunciar sus nombres, siempre tú cubres, toda tu vida. Eso lo vas a agarrar como parte de, como parte de tu manera de ministrar, toda tu vida. ¿Por qué? Así como cuando nosotros decimos el nombre del Eterno, habla de sus atributos, ¿verdad? Igualmente, cuando decimos los nombres de los demonios, también se dice, y eso la mayoría de veces son cochinadas o blasfemias. Entonces, siempre que vas a tener un tema, vamos a suponer, vas a dar una clase, y en tu iglesia vamos a suponer que no entienden de raíces hebreas, usted calladita, usted lo hace. Antes de que usted entrara a línea, ve que yo te dije a las 12, pero me pongo a ungir la casa, a encender encenciarios en las cuatro puntas, a cubrir a mis hijos. ¿Por qué? Porque estas cosas las estudiamos nosotros en un lugar donde la atmósfera no sea contaminada. Y si es contaminada, tiene el contraataque del propósito del lugar de donde estamos. O sea, por ejemplo, si estoy dando este tema en un templo, yo lo voy a poder nombrar porque pues ahí tengo que enseñarlo, pero estoy en mi casa. Hemos estudiado que en la casa no se ministra a nadie. Tu casa es tu campamento. Nunca se ministra a alguien. Ay, venga a mi casa para yo ministrarlo, para yo orar por usted. Una oración puedes hacer. Pero aún la oración, por eso es que usted ve que el rabino tiene un librito así chiquitito y le pone ese librito a uno. Ellos no ponen la mano de un solo. Ponen ese librito, pero ese librito no me lo he podido conseguir porque es solamente para hombres. Y entonces me ha costado, pero tarde que temprano lo tengo. Entonces colocan ese librito así, ese librito que ponen ahí, ese librito tiene todas las oraciones en hebreo y todos los códigos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? De allá contra acá no me atacas. Yo voy a sacar lo que tengo aquí, ¿verdad? Para allá, pero de allá para acá tú no me atacas. Entonces, ¡pa! No te preocupes, la que me dijo que estaba en el negocio, que si podía, ya yo preparé todo. No se preocupen. Antes de yo entrar, yo organicé todo aquí y allá. Entonces, ese librito, ¿verdad?, tiene los códigos metidos allá adentro. Entonces, cuando uno le impone la mano a la gente, es un librito chiquitito. Cuando uno le impone la mano hacia la gente, lo que está haciendo uno es mantente allá. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que cada vez que yo impongo mi mano, yo transfiero y me transfiere. Se abre como un canal entre la persona que yo le estoy imponiendo la mano y yo. La persona que está imponiéndole la mano a otro, se le abre aquí el clipot. Déjame, yo comparto esta clase en cielos abiertos. Espérame, porque se está poniendo muy interesante. Espérame. Entonces, espérame un momentito. No me da chance. Aquí está. Espérame. No me da el chance de compartirla. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo impuse la mano así, ¿cierto?
se hablen tres atmósferas, no, tres puertas. La mía, la de la persona y una puerta que se abre que se llama Shekinah. Cuando yo invoco el nombre del Eterno, esto te lo tienes que aprender porque esto te va a servir el resto de tu vida. Cuando yo me muera, cuando yo me vaya para otro lugar, cuando yo ya no esté contigo, si te vas a estudiar otro libro, a otro grupo, escribe esto que te voy a enseñar en el corazón. Hay mucha gente que fue contaminada con un espíritu sexual y ellos no saben. Uno le pregunta, ¿fuiste violado? No. ¿En tu casa pasó esto? No. ¿En tu casa pasó lo otro? No. ¿Pasó esto? No. ¿Cómo entró eso? Con una imposición de mano. Yo te lo he dicho tantas veces. Yo creo que yo es el tema que yo más toco. ¿Por qué, chicas? Porque una imposición de mano te puede matar. Te pueden transmitir enfermedades. Te pueden transmitir malos pensamientos. Espíritu de locura. La gente es buenísima. La gente buenísima para eso. Pero te voy a decir. Inmediatamente usted hace esto. Usted se rindió. Porque esta cerviz, este hueso que tenemos nosotros aquí, era lo que decía el Eterno, duros de cerviz, duros de cerviz. O sea, ¿por qué les decía duros de cerviz? No se doblegan a mí, no hacen esto. Si el tipo tiene sus desórdenes sexuales y yo hago esto, entró. ¿Por qué? Porque me doblé. ¿Por qué no nos arrodillamos cuando nosotros estamos reprendiendo un demonio? ¿Por qué tiene que ser de pie? Porque a él no me le arrodillo. Me le arrodillo al Eterno que es mi dueño y me compró y me pagó. Entonces la gente viene y dobla. ¿Y cuando te doblaste? ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando usted nace? Que uno le toca aquí, cuando el bebé nace, que uno le toca aquí y aquí esto está blandito. Por ahí entra la Shekinah al corazón del hombre. Por eso es que el hombre, como es cabeza de la mujer, se coloca aquí un kipap. Lo que tenga el tipo me lo va a transferir. No importa que tenga el tipo. Entonces, ¿qué pasa, Bacheva? Bueno, que cuando el tipo impone la mano es un símbolo espiritual y se abren esas tres puertas. Y lo que haya en esas tres puertas es como un círculo. Por eso colocó aquí. Toma el control de mi boca. O sea, antes de yo hacer esta clase con usted, por eso es que yo llego tarde. Entro tarde, no llego tarde. Entro tarde, usted me ve tarde. Porque mi casa toda está ungida para la clase. ¿Por qué? Porque yo te estoy abriendo. De allá para acá se abre una ventana. Y de aquí para allá yo también ministro. Y te cubro a ti y me cubro yo. ¿Por qué no hace eso el rabino cuando nosotros... Claro, él se prepara. Pero ¿por qué no hace eso un rabino cuando nos está enseñando? Porque ese es su estilo de vida. Esas oraciones las hacen ellos todos los días tres veces. Tres veces las hacen. Minha Shaharit. La de la mañana se llama Shaharit. Y por la tarde Minha. Tres veces al día hay oración. Entonces,
Cuando se abren esas puertas, esas tres puertas, es como que se hace un cordón. Arbit, qué linda Melanie, que se me olvidó. Se me olvidó. Sajarita, Arbit y mi hija. Entonces, yo decía, ¿cómo es que se llama la otra? Y no me acordaba. Entonces, se abren tres canales. En pocas palabras. Te voy a explicar esto para que tú veas. Se derrama la chequina, ¿cierto? Sobre el que va a ministrar. Porque yo invoqué. Y cuando yo lo invoco, él baja. Pero eso es como la mesusá. La mesusá me protege. Pero la mesusá no me alcahuetea. Si yo estoy haciendo cosas malas, ella misma me expone. La mesusá es un símbolo de protección. Pero la mesusá, si yo estoy haciendo alguna cosa mala, es como un espejo que te saca así. Mira. Eso pasa. Cuando yo invoco al Eterno, desciende su chequiná. Pero esa persona que iba a ungir está contaminada. Entonces eso hace un choque. Y ese choque que se produce entre la persona que está contaminada y la chequiná, ¿dónde va a rebotar? ¿Dónde va a rebotar? Contésteme, que a usted le encanta estarme preguntando en línea. ¿Dónde rebota? La persona que me impuso la mano está contaminada. Sabiendo que está contaminada y que no puede servir, invoca al Eterno. Y al invocar al Eterno y pegar esas dos fuerzas, ¿dónde va a pegar? En el que estaba siendo ministrado. Claro, en el que está haciendo ministrado. Claro, en el que bajó la cabeza. ¿Por qué Dios ha puesto en mi corazón enseñarte a que dependas del Eterno? Porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Nadie quiere consagrarse, ni que le hables de consagración, ni que le hables de su malo estilo de vida. Nadie. Nadie quiere ser corregido. Nadie quiere que le digan nada. Nadie quiere que lo confronten con el pecado. Bueno, que ellos sigan viviendo como quieran. Pero yo necesito correr por mi vida porque yo también tengo cosas que tengo que liberar. Y entonces voy a estar luchando con las mías y con las que tú me quieres transmitir. No, Señor. Los tiempos son malos y se van a poner peores. Así de desórdenes sexuales. Si yo te muestro mis archivos, tú me vas a decir, ¿dónde está Dios? Así tú me vas a decir, ¿dónde está Dios? Porque la gente no entendió. Como no entendemos el símbolo, no sabemos qué está pasando. Una imposición de mano, ora por mí. Tú sabes, todo el mundo me dice, ora por mí. Ora por mí, yo, váyase al video, ore por mí. Váyase al video, purifíquese usted misma. De la única manera que usted necesita una administración es que usted esté poseído. Si usted está poseído, entonces usted necesita una administración. ¿Y qué es estar poseído? Que el que habla por la boca suya es el demonio. El que hace todo es por demonio y usted no tiene autoridad. Entonces ahí usted busca a alguien. Pero por lo demás, ore usted misma. Jamás yo llamo a mi rabino. Jamás. Jamás. Ni a ningún maestro. ¿Cuándo lo llamé? Cuando estaba mal. Que no puedo. Porque algo te posee y tú no puedes accionar. Ahí entonces uno busca. Por lo demás, todo se lo ministra usted. El 95% de las cosas que el creyente enfrenta, el Eterno le dejó en la palabra cómo confrontarlas. La idolatría de estar pasando cada domingo a que oren por usted.
¡Pare con eso! ¡Pare con eso! ¡Pare! Aprenda a depender del Eterno. Aprenda a depender de su palabra, hombre. Esta gente cochina por ahí. Sin ningún tipo de temor. Pecan deliberadamente, como si nada. Pecan como si nada. No, Ángela Marín, yo no estoy diciendo que tú no dejes que oren por tus hijos ni nada. Yo te estoy diciendo lo importante y lo delicado que es que te impongan manos. Uno no puede, es que mire, uno les dice una cosa y ellas salen por otra. Uno no puede dejar que cualquiera te imponga las manos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que usted no se deje imponer manos. Yo no conozco su líder, yo no conozco su pastor, yo no la conozco a usted. Yo lo que sí estoy diciendo es que tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, en el rezo de Shaharit, que es el rezo matutino, nosotros acostumbramos a recitar el Salmo 85, que es para tener una buena relación con el compañero. Y se hace en Yom Kippur, porque no es solamente con tu esposo, sino que eso puede es con toda la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque una de las puertas que se abre con mayor fuerza a la hora de que te lancen una brujería es que dentro de ti hay enojo, ira, venganza o amargura. Si tú tienes eso, son puertas abiertas donde la brujería y donde la hechicería puedan entrar. Entonces, ya me salí del tema de la imposición de mano. ¿Por qué me voy a salir de ahí? Porque cuando yo empiezo a decir una cosa y usted la empieza a tomar por otra, yo entiendo que usted no me está captando. Y después se van afuera y dicen, Bathsheba dijo que no podemos dejarnos imponer las manos. Entonces, cuando esa cosa pasa, yo me salgo. ¿Por qué? Me retiro de la conversación porque ya vi que no me captas. Entonces, como veo que no me captas, la mente no está captando, entonces estoy pensando, no está recibiendo, déjame, salgo de aquí y me meto en otra cosa. Sigamos con la clase de hoy. ¿Por qué le entra a un creyente la brujería? ¿Por qué? Le entra la brujería por puertas. Porque nosotros tenemos una guerra espiritual. Mire esto. Es que ustedes manejan mucho temor. Espérate un momentito. Espérate. No pude. Se me fue. Kelly Patricia Ramos Martínez dice, ma, en caso de un trabajo de lo que toque uno, tocar a las personas, como en las esteticistas y hacemos masajes, ¿cómo hace uno cuando la persona se relaja tanto que se descarga y a veces se le es transferible, creo, no sé? No, se fue. No, mija, no sé. No te pude leer el mensaje, pero no creo que haya problema. Pero es que no pude terminar. No te puedo decir nada porque no te pude terminar. Y está pegado el teléfono. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos entre brujería? Yo una vez tuve un problema muy grande. Muy grande.
y me hicieron brujería. Y la brujería me golpeó. Entonces yo le pregunté, cuando eso no estaba tan metida yo en esto, estaba estudiando, pero no a la dimensión que voy ahorita. Entonces yo le pregunté al rabino, ¿por qué a mí me entró? Me dijo, por la ira, por el enojo, por los deseos de venganza, por la rabia, por la manera como respondiste cuando ellos, cuando te enteraste que ellos te habían hecho mal, las maldicencias, por eso te entró. ¿Qué hace que la otra persona te tire brujería? Odio, rabia, venganza. Entonces, el golpe de allá tenía puerta aquí, porque eran los mismos géneros, aunque yo no esté haciendo brujería. ¿Qué hace? ¿Por qué me entró si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me entró si yo soy cristiana? Se enlazan. Son el mismo género. Quizás tú no fuiste donde el hechicero, pero es el mismo género. La motivación por la cual lanzaron la brujería es la misma que tú tienes. Solo que tú no has tomado una acción en contraataque física, pero mentalmente, espiritualmente y emocionalmente es la misma, pues. Entonces te pegan y claro que la vas a recibir. ¿Cómo sé yo cuando es brujería? Se detectan por muchas cosas. ¿Cómo sé yo, cómo se detecta que lo que yo estoy viviendo es por brujería y no por una cosa natural o física? Una vez tú estudias la raíz hebrea, que es mi fuerte, lo que a mí me gusta, se estudian por dos áreas. La piel, la lengua, los labios y los ojos. Si no tengo acceso a ver el ojo, a ver la piel, entonces buscamos otras alternativas. Y esas alternativas es sondear, como un médico, cuál fue el problema. Pero una persona que sepa, se ve por la piel, se ve por la nariz y se ve por la lengua, se ve por el ojo. Esta noche, estudiando el cuerpo humano, estudiaremos la piel. Entonces, no voy a estudiar, te voy a enseñar ahorita lo de la piel, porque es la clase de esta noche a las 10. Entonces no te lo puedo dar ahorita. Entonces, cuando la persona ha sido infectada con un espíritu inmundo de brujería, lo primero que yo tengo que quitar es el derecho legal. No invoque ángeles, no invoque nada, no haga nada hasta que esa persona reciba una sanidad en el alma. ¿Cómo va, Cheva? Si, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. La persona que le tiró brujería a la otra, un ejemplo, lo hizo porque la otra le dañó el hogar. Si la otra quiere ser sana, tiene que soltar ese hombre. Por eso es que a la mayoría de mujeres los mata esa brujería. Porque les dicen, hermanita, usted es nueva criatura y las cosas viejas pasar. Hay códigos. Hay códigos.
y los códigos se respetan. Si la mujer se lo tiró hace tiempo y ya ella se casó y todo lo demás, ok. Ok. Ya cada uno hizo su vida. Pero si esa mujer no se casó y sigue sufriendo por el marido y te tiró en brujería, no te vas a sanar hasta que tú no sueltes ese hombre. Porque es que tú dañaste un hogar. Es que es un código. Es que ellos se casaron por los católicos. Hubo pacto. Y ahí es donde la gente se queda conmigo. ¡Para! Mamita, te estás muriendo. Esa mujer está sufriendo por ese hombre. Te tiró brujería. Suelta ese tipo, nena. ¡No! Porque mi hija. Te vas a morir. Te va a matar ese espíritu. ¡No! Ah, bueno. No importa qué cabanota haga, no importa cómo ore, de ahí no sale. No sale. Son códigos. La Biblia es un código. Como cuando el abogado defensor va a contraatacar y a tumbar lo que diga el abogado acusador. Es una guerra de palabras. Todo lo que hacemos, aceite, especie, los versículos, los capítulos, los números de cada capítulo, el nombre del libro, de la palabra, con el capítulo y el versículo, eso se enjuga, todo eso es un código. ¡No lo puedo cambiar! ¡Exacto! No, que no, si la vieja te está, tiene un derecho legal ese demonio de estar ahí. Tiene un derecho legal. No puedes, no puedes. Y mira, yo las he visto morir y no soltaron al hombre. Madre, ¿por qué le cae a la mujer? Desafortunadamente, somos coherederas de la vida. El hombre no puede procrear. El hombre no tiene vientre. La mujer tiene vientre. Cuando la tipa dispara, al hombre quizás le va mal en el trabajo, no le rinde la plata, cosas así, pero cosas de enfermedad caen sobre la mujer. La mujer es muy poderosa en el mundo espiritual. Muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa. Hay brujas. En la brujería, las mujeres se pueden convertir en cualquier tipo de animal. El hombre no. La mujer, el hombre, al convertirse, no se puede convertir en lechuza ni nada de eso. La mujer sí. Poderosa en el mundo espiritual. Pero las mujeres hemos agarrado el bendito, ese vicio de agarrar al hombre y ponerlo y no me lo quita. Suelte esa basura, la va a matar. Suelte lo que no sirve para nada, mija. Te vas a hacer matar por ese tipo. ¿Sabes por qué como uvas? Es un cabanoto. Los rabinos toman vino, pero yo tengo un cabanoto donde no puedo tomar licor. Entonces, como uvas, símbolo de revelación. No puedo ver, mamita. No puedo ver.
No puedo ver nada, 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 nada. Bien. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que ella dijo, suelto todo. Punto. Buscamos dónde pegó la hechicería. Bien viva, pues aquí. Aquí la quiero bien viva. Aquí la quiero bien viva. ¿Cómo yo sé dónde pegó? Por la enfermedad. Es un cáncer. ¿Dónde fue el cáncer? Que tú veas que tú desarraigas eso y lo desarraigas para siempre. ¿Dónde fue el cáncer? En el útero hay un símbolo. En el estómago es otro símbolo. ¿Qué tiene? No. Debilidad en el hueso. No se puede parar. Está en la cama y solamente quiere dormir. Y se está secando en cama. Listo. Entonces pegó en la atmósfera. Dependiendo de qué, en qué le enfermó la brujería, es lo que voy a hacer. Yo te lo voy a hacer algo general, para que tú tengas una manera de defenderte y de defender. Vamos a suponer que le pegó en la piel y está llena de ronchas. O vamos a suponer que le mandaron un espíritu de muerte y se enferma de una cosa, se sana de la otra, se enferma de una cosa, se sana de la otra. Vamos a suponer que ella cayó en cama, no se puede levantar y no se sabe qué. Muy bien. ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos a ir por el dedo chiquito del pie. Bacheva. ¿Qué estás hablando? Tú agarras el dedo chiquito del pie derecho. O sea que sería así. Y tú agarras ese dedito y lo aprietas. Entre. Yo tengo mis pies feos, pero te lo voy a mostrar. Así. Y aprietas. Y aprietas. Y aprietas. Y aprietas. La tercera vez que aprietas, le va a doler hasta el alma. Porque como que tú estás sacando una pus. Y le aprieta. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Hashem medita de día y de noche y jalas el dedito. Claro, no se lo vaya a romper, pero lo jalas con fuerza y botas. Y si estás más loquita como la Bacheva, escupes. ¿No me crees? Bueno. El Salmo 1 es muy poderoso. Es mi salmo favorito. No te imaginas. Es que ahí hay de todo. Ese salmo sirve para todo. Para todo sirve el Salmo 1. Chequemen ahí una mujer que creo que está diciendo que está insultando. Chequemen ahí un mensaje para poder, y me lo reportan para yo poderla sacar del grupo más tardecito. Es que no puedo, es mucha gente. Y están escribiendo mucho. Bueno, habemos apenas 400 personas, pero estamos escribiendo mucho y entonces no me dejan. No puedo, no puedo. No te puedo leer, es mucha gente.
Pues mucho mensaje. ¿Qué pasa cuando es la amante la que le tira a la esposa? Mujer muerta. Es una pelea ridícula. Lo que pasa es que la esposa, la mayoría de veces, las esposas no saben pelear eso. Como están tan interesadas en salvar al matrimonio y al marido, dejan que esas viejas les hagan de todo. Pero usted se la tira para atrás, se para en la puerta de su casa, pone una mezuza y un hilo rojo. Y usted dice, en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, como usted lo llama, todo lo que me has enviado se va 7 veces de regreso para tu casa, le cae todo. Pero como usted está muy interesada, muy que le regresen al marido, te mata a la vieja. Las personas que me están preguntando que qué es mezuzá, es el pergamino de la Torá, de la palabra, lo venden y tú lo compras y lo pones en la puerta. Hay para puerta y hay para cuello. La gente que entró nueva tiene que ver los videos de atrás, porque si no, no vamos a poder. Hay una persona ahí que está insultando. Repórtenla para poderla bloquear. No importa quién es el que te está haciendo brujería, hay que destruírselo. Es lo mismo. Sí, el pergamino tiene que ser kosher. Y créanme que si lo compré en Amazon no es kosher. La persona que está preguntando sobre la mezuza, tienes que irte a las clases anteriores. Ahora no te puedo explicar qué es una mezuza porque ya lo estudiamos. Es que se desviaron, se quedaron ahí, están pegadas ahí, preguntando cosas. No me están poniendo cuidado. Como son de lindas, pero son tan fastidiositas, qué pecado. Pero este fin de semana se portaron tan bien conmigo que no quiero pelear. Los de Amazon no son coches, o sea. La mezuza, esto, usted lo vende, lo compra en cualquier parte. Esto hay de diferentes maneras y usted lo puede comprar en cualquier parte y hay de todos los modelos y este no es el punto. El punto es lo que lleva por debajo. Bueno, ya empezaron a preguntarme. Sigo con la clase. Usted termine cuando usted quiera. Habíamos estudiado que tenemos un ADN espiritual, ¿cierto?
Entonces el humano tiene el ADN humano y el espiritual. En el humano está el cuerpo, que es tangible, hay un ADN biológico y ese es el ADN humano. Ahora el ADN espiritual está tu humanidad, o sea, tu ser. El alma, que es intangible, y el ADN espiritual, donde está la inteligencia, las emocionales, mentales y espirituales. Y este forma el campo de conciencia. Si no me pones atención, no vas a aprender. Y después, si me preguntas, te ignoro. Y si llamas aquí a preguntar cosas, te bloqueo. Porque estoy enseñando. Yo ya dije cuál es el dedo, cuál es el pie. No me pregunten más, espere que termine la clase y usted vuelve y rectifica la clase. Silencio. Basta. Entonces, cuando la persona recibe un ataque de hechicería, se adormece el ADN espiritual. Ella se vuelve vulnerable. Una vez que el primer ataque pegó, entró por la atmósfera, entró al territorio, sembró y dio fruto. ¿Y cuál es el fruto? Está en una cama, está con un problema, está... Bueno. El 90% del ADN espiritual cubre toda mi vida física y espiritual. El ADN espiritual es el 90% de un humano. Cuando entra la brujería, tiene que haber un nuevo despertar en el ADN espiritual. Si no hay un despertar, esa persona se va a levantar de esa brujería, pero las consecuencias o la brujería va a seguir afectando en las otras partes. Ejemplo, gente que se levantó de la cama, pero el dinero no le rinde. Gente que se sanó de una enfermedad. Pero el hijo se le enfermó, o el hijo se le metió a droga, o hay uno que tiene, o ella quedó con ataques de pánico, miedo a quedarse sola, el espíritu de muerte reina. Y entonces cuando el espíritu de la muerte reina en ella, todo lo que emprende se le muere en la mano. Emprende un negocio y no aprovecha, emprende una cosa y no se da, emprende un plan y no se da. Ya casi iba a ser esto y no se dio. El ser humano por regular, aunque el ser humano no tenga brujería, por lo regular, solamente tiene acceso de esa capacidad espiritual tan poderosa a un 10% de lo que realmente somos. La conciencia de lo que nosotros utilizamos diariamente solamente es el 10%. 90 o 95% permanece oculto. Y es ahí donde la brujería entra. Al creyente se lo comió la idolatría. Y la brujería es el mismo género de la idolatría. Entonces, cuando entra la brujería, cuando pegan con brujería, entra. ¿Por qué? Porque la idolatría reina en nosotros. Y no la queremos sacar. Y cuando nos dicen que somos idólatras, no, nosotros no somos idólatras. Los católicos son idólatras, pero nosotros no. ¿Cómo no? Sí, es las dos religiones es la misma cosa, con diferentes ídolos.
¿qué letras y qué atributo uso para poder contraatacar esto? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai tipifica, voy a hablarlo desde su raíz, montaña, alto, habla de lo sublime de Dios. Habitante de la montaña, el que habita en lo alto. Entonces, cuando invocamos el Shaddai, invocamos al Shaddai, lo invocamos para que venga de lo alto. O sea, derrámate con poder. Derrama tu gloria con poder, el Shaddai. La raíz etimológica de el Shaddai es montaña. Montaña. Entonces, cuando usted invoca al Eterno, yo sé que usted ha escuchado decir que quiere decir el Todopoderoso, sí, pero esa no es la raíz etimológica. La raíz es montaña, alto, sublime. Y el nombre aparece por primera vez en Génesis 17:1. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. Entonces, el Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. Indica fuerza, poder, omnipotencia, uno que tiene pecho. No es teta, como dicen por ahí, no. Uno que tiene pechos. ¿Por qué es eso, Bathsheba? Porque es la parte protectora de Dios. Uno que cuida, uno que amamanta, uno que alimenta, uno que da de comer, uno que protege. Es la parte maternal del Padre. Esa parte donde Dios dice, con mi hijo no. Por eso lo invocamos a la hora de que nos han atacado con brujería. El Shaddai es como que yo diga, papá, me están haciendo daño. Y él dice, con mi hijo no. Así. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, el Shaddai se combina con la letra Yud, con la letra Dalet y con la letra Shin. Shaddai. Y van a decir, mira, la gente está loca. Mira esta señora lo que dice. Y repito eso para mi hijo 7 veces. ¿Y quién le dijo a esa señora así? Pero ella ya va muy adelantada. Muy bien. Shaddai. ¿Cuáles son las letras que invoco con este nombre? Yud, Dalet y Shin. Bathsheba. ¿Y eso qué quiere decir espiritualmente? El Megen David. ¿Y qué es eso? ¡La estrella de David! Si tú le pusieras clase, cuidado a la clase está súper interesantísima.
Pero a ti siento que les hace falta ayuno y tienen el espíritu de idolatría hoy, el paganismo a todo lo que da y no me han hecho caso. Pero yo te dejo la clase ahí y cuando tomes agua y duermas un poquito y mastiques clavos de olor, vienes y la vuelves a ver, porque hoy estás bien pagana. Entonces, la letra Yud tipifica infinito. La late, Dalet, autoanulación. Anulo lo que me estás enviando. No tiene poder. Y la letra Shin, llama eterna. Shaddai, Yud Daleshim. Shaddai, Yud Daleshim. No entiendo nada. Póngase a estudiar desde atrás los videos para que usted pueda ver. ¿Por qué usamos esto? Shaddai, montaña omnipresente, protector. Yud, punto infinito. Dalet. Anulo lo que me estás enviando, Shim, llama eterna. Poderoso. Bathsheba, ¿cómo autoanulo? Con las palabras que dicen, cuando tú dices, me enfermaron, me tiraron brujería y me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Todas esas cosas tú las tienes que anular. Si tú le das más crédito al acto del hechicero que a tu fe, te va a matar. No tiene poder. Una vez yo cierre la puerta que tengo abierta, no tiene poder. Porque el Dios al quien sirvo es más poderoso. Una vez yo logro arreglar ese problema de enojo, ese problema de rabia, ese problema de ira, no puede actuar. Porque para el espíritu poseerme, tendría que desalojar al espíritu del eterno de mi corazón. Y él no puede. Si el espíritu del eterno mora en mí, no puede el oponente mandar absolutamente nada. ¿Qué hago, Bathsheba? Cierre puertas. Una vez usted cierra la puerta, le ordena Micael. ¿Quién es ese? El ángel Micael. Quien dirige la guerra en Deuteronomio 19, en las leyes contra la guerra. Está buenísimo está buenísimo el estudio, pero tú no le has puesto cuidado. Lo tienen como santo, lo tienen como. Es un guerrero. Una vez que ya tú hiciste todo eso, invocaste el nombre del Eterno, tú le dices, desalójalo y llévalos hasta donde me los enviaron. De mi casa, de mis finanzas, de mis hijos. De mis hijos. De mi familia. Y sueltas mi cuerpo. Automáticamente esa persona que está en cama se va a sentar. De un solo se va. Y tú le dices a Micael, desalójalos. Y vas y se lo vas a dejar a la persona que me lo envió. Tú le tienes que decir para dónde es que se va.
¿Tú sabes qué es el endemoniado gadareno? No es gadareno, sino jerjeseo. Jerjeseo está entre las naciones más fuertes que nosotros. Y el jerjeseo se le llama hombre de tierra. Mientras yo no viva en lo sobrenatural, todo lo que está aquí me va a pegar. Por eso es que a mí me gustan las raíces hebreas, porque no son de aquí. Los símbolos gemátricos, los símbolos de la palabra, no son de aquí. Por eso, un jerjeseo va a decir que es brujería. Porque él es de aquí. Los códigos bíblicos son del reino y del cielo, de donde pertenece el creyente. ¿Por qué se los tienes que mandar de regreso? Porque resulta que ella los invocó. Y como ella los invocó, yo no los puedo mandar a donde ella, de donde ella los sacó, porque yo no sé de dónde los sacó ella. Y entonces Bachera se los mandó para atrás, que ella vea qué va a hacer con su cochinada que ella misma sacó. Es para atrás que te va. ¿Para dónde? ¿Para dónde lo envió? La que se puso a buscarlos en las regiones celestes. ¿Yo por qué me voy a quedar con ese paquete? Si yo no sé de dónde ella lo sacó. 7 veces. Para atrás. Vamos. Desalojo. Micael. Dale. Llévalo a donde lo invocaron, para allá llévalo. Haces así. En el nombre de Yeshua, cierras la puerta y te entraste. 3 meses después, tu casa está como si no hubiera pasado nada. No, la clase está buenísima, sino que te la perdiste completa. Fíjate que ahí están preguntando que cómo sabes si le hicieron brujería. Sí, ya le dije. Así comenzó la clase, pero como estuvieron... No se dan cuenta y ya no repito más. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, estoy presentándote, oh Dios eterno, a tu pueblo. Ten misericordia, toma el control de cada una de las cosas. Ayúdala a despojarla de su tierra, de su casa, de su parentela, de su cultura. Todo esto que le está afectando tanto para poder aprender y concentrarse en tu palabra. Toma el control de ese espíritu de paganismo que no les permite ver tu gloria, que no les permite empoderarse. Padre, arranca la idolatría que por años ha estado en sus corazones. Incomódalas. Ábreles el entendimiento para que se den cuenta cómo ese espíritu inmundo las detiene y les roba la enseñanza, la sabiduría y el entendimiento. Yo ordeno ahora por el poder de la palabra que se rompa toda atadura mental, y que estas mujeres por fin, y estos hombres por fin, puedan tener completa libertad y puedan aprender lo que tienen que aprender. Shalom, shalom.